Watermelon sugar. Esa niña fresa con estatus de princesa, tanto que ni presume su belleza. Dice que está en estado de pureza, pero cuando te besa se nota que traviesa. La cosa mala le interesa, los dos sabemos eso, pero ella nunca lo confiesa. Mantiene su delicadeza y su fineza, y como la sandía, lo jugoso es la sorpresa. She like the foreign tongue, give her Duolingo. Got her talking about it lunes a domingo. She like the accent, she like the single. She put one leg up like flamingo. Y ya van días que me sigue mensajeando, preguntando dónde ando. Que lleva tiempo esperando, ya quiere estar probando. We're streaming live in latino1027.com. Good morning in the morning. Yo soy Eduardo Hernández, arroba chuntillo. Hoy es Labor Day, 7 de septiembre del año 2020. Labor Day significa día de trabajo. Entonces vamos a darle con todo en esta mañana. El día de hoy vamos a platicar sobre los barcos que participaron en un desfile de apoyo a Trump, que se hundieron aquí merito en Lake Travis. Además, Cristiano Dal y Belly celebran su mesesario, o sea, cuántos meses llevan juntos, de una manera muy romántica. Además, te cuento sobre Mackenzie Scott, quien es la ex de Jeff Bezos, ahora la mujer más rica del mundo. Temperatura para el día de hoy máxima 94 grados, mínima para esta noche 74. Por eso de la mañana vamos a tener 5% de posibilidad de lluvia en los 84 grados, por la tarde 93 grados, por la tarde noche 83 y durante la noche 77 grados. Déjame contarte sobre lo que pasó el sábado durante un desfile en apoyo a Trump, aquí merito en el lago Travis, en Austin. Varios que participaron en el desfile se hundieron, según dijeron las autoridades el sábado. La oficina de sheriffs del condado de Travis tuiteó que respondió a múltiples llamadas relacionadas con botes en peligro durante el desfile. Kristen Dark, quien es la oficial superior de información pública de la oficina del sheriff del condado de Travis, confirmó que los funcionarios estaban respondiendo a muchas llamadas de emergencia para barcos en peligro y confirmaron que varios se hundieron. Una página de Facebook para el evento dijo que más de 2,600 personas iban a asistir. No hubo mención inmediata sobre las lesiones, pero sí sabemos que se hundieron 5 barcos. Esto todo aquí en el lago Travis de Austin. Pero también, ¿a quién se le ocurre después de una tormenta ir a un lago si sabes que las aguas van a estar más peligrosas? Si de por sí no sabes cómo se va a comportar el agua, why would you risk it? Why would you do that? Fíjate que lo que está en tendencia el día de hoy también ocurrió el sábado y tiene que ver nada más y nada menos con nuestra pareja favorita, Cristian Nodal y Belinda, quienes estuvieron celebrando 4 meses de novios. No un aniversario, sino un mesesario. La pareja estuvo subiendo en sus cuentas de Instagram todo el fin de semana sobre esta linda cita, linda experiencia, llena de música, llena de bolsitas como para invitados, pero no sé quién está invitado. Obviamente música, y hasta hicieron su propio cine en casa. Todas las imágenes ahorita las puedes ver en esta versión on demand que puedes encontrar en YouTube y también en nuestra página de internet latino1027.com, así también como en las redes sociales de los diferentes artistas. Cristian Nodal y Belinda celebrando sus 4 meses. ¿Qué te parece? Déjame contarte, usualmente cuando ocurre un divorcio entre una pareja de famosos, puede que hay mucho dinero de por medio, pero no tanto dinero como esta separación en particular entre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su ex esposa Mackenzie Scott. Y después de que llegaron a un acuerdo, Mackenzie recibió una cuarta parte de las acciones de Amazon, la cual la convirtió en la mujer más rica del mundo. Moviendo or kicking off a la heredera de L'Oreal del primer puesto de la lista de multimillonarias de Bloomberg. De acuerdo con el listado más reciente, al recibir parte de las acciones del gigante del comercio electrónico, la fortuna de Scott ascendió a 68,000 millones. 68 mil millones de dólares. I can't believe it. De esta manera, la mujer de 50 años y expareja del magnate estadounidense se convierte por primera vez en la mujer más rica del mundo y ocupa el lugar número 12 del listado general. I can't believe it. That's so crazy. Todo por casarte con este tipo que parece Lex Luthor, el villano de Superman,
y luego divorciarlo. ¿A dónde vamos a parar? Dijo Marco Antonio Solís. El día de ayer domingo, Novak Djokovic fue descalificado del torneo US Open por golpear al juez de línea con la pelota de tenis. Fíjate que aparentemente, a momentos antes de esto, obviamente yo estaba viendo este partido de tenis porque yo soy un entusiasta del tenis, obviamente, como tú podrás darte cuenta. Obviously, I love tennis. I'm being sarcastic. I've never watched it before. Pero antes de que todo este caos sucediera, aparentemente se acababa de caer Novak. Él estaba tratando de alcanzar una de las pelotas, pero se fue demasiado lejos, se tropezó, se deslizó, whatever you want to call it, he fell, y acababa de regresar. Aparentemente estaba enojado, frustrado, y en vez de aventarle la pelota de manera normal, él le pega con el racket de tenis a la pelota y le pega a la jueza. Era mujer, no sé si sea el término correcto, probablemente juez, pero mujer, y le pegó en la garganta e inmediatamente lo descalificaron. Las cámaras lo capturaron mientras él podía ver que la posición de la pelota iba a dirigirse hacia la garganta de la juez, pero ya era demasiado tarde y suspendieron, lo descalificaron del torneo US Open en tenis a Novak. I'm saying his last name wrong. Novak Djokovic. I hope I said it right. Pero ¿para qué andas aventando eso? Tú eres un profesional. Sabes exactamente a dónde estás apuntando la pelota, especialmente cuando es tenis. Whatever, quedó descalificado. I kind of like it. Like, don't be mean, right? La juez solo estaba haciendo su trabajo, así como tú se supone que deberías de haber estado haciendo el tuyo. That's all I have for now. I'm not gonna get mad anymore, I promise. I'm not gonna get mad anymore. Este fin de semana pasado y la semana pasada salieron por fin películas nuevas. Estamos a 3 meses a que acabe el año y por fin hemos estado viendo películas que están saliendo a cines o tal vez a plataformas digitales. Bill and Ted Face the Music, básicamente un musical bien, ¿se podrá decir? Bien marihuano, o sea, bien loco. Right? It's a crazy movie, Bill and Ted Face the Music. Obviamente es una continuación de la película original de Bill and Ted. También este fin de semana, exclusivo a Disney Plus, después de que pagues $30, salió Mulan. Y en cines salió la película de Christopher Nolan, Tenet. A mí me encantaría saber si tú fuiste al cine. Obviamente sabemos de que todas estas películas no sabíamos cuándo iban a salir, no sabíamos si iban a salir o no iban a salir. Pero cuéntame, me encantaría saber, ¿did you watch new movies this last week? ¿Te aventaste una película nueva, sea ya en cine o desde tu casa? La de Bill and Ted Face the Music, la de Mulan o la de Tenet. I'd love to know. Oye, me encantaría comentarte sobre todo el nuevo contenido que se vino en septiembre a todas las diferentes plataformas. Obviamente empezamos con esta película clásica de Disney, rehecha en versión vida real. Mulan, disponible en Disney Plus Premier Access, que tiene un costo de $30. También The Boys, una serie que a mí me gusta mucho. No te la recomiendo si tienes niños chiquitos. Obviamente es una versión un poco más madura de un mundo de superhéroes. Hay un poco más mejor aviéntate el trailer primero si quieres ver esta serie. Esta serie está disponible en lo que es Amazon Prime, Prime Video. También, algo que no mucha gente se ha dado cuenta es de que toda la saga de Twilight está disponible ahorita en Hulu. Todas las 5 películas de Twilight, desde la primera vez que Bella conoce a Edward hasta la batalla épica con la cual acabó esta saga, disponible también en Hulu. También, si te encanta todo lo que es la comida, si dices, oh my goodness, I miss food, I miss the barbecue aquí en Austin, bueno, no te preocupes porque en Netflix hay un show que básicamente da la vuelta a todo lo que es los Estados Unidos para tratar de encontrar el mejor barbecue. Chef's Table Barbecue Edition ya está disponible en Netflix para que te lo avientes if you really love food. En cuanto a películas, Bill and Ted Face the Music, después de 30 años de que no hemos visto a estos dos personajes, ellos regresan y toda la información la puedes checar en la página de internet en cuanto a dónde la
puedes ver. Entre muchas otras series, obviamente, me encantaría saber qué es lo que tú estás viendo. Si no estás viendo este video, ¿qué otra cosa estás viendo? Todo esto disponible para ti en streaming el día de hoy. Déjame comentarte rápidamente sobre Michael Cohen. ¿Te acuerdas de Michael Cohen? Michael Cohen es un abogado americano y él fue el attorney para el presidente Donald Trump desde el 2006 hasta el 2018. Y luego Trump lo corrió porque, ya no eran mejores amigos. En un nuevo libro que escribió este abogado, Michael Cohen, que sale mañana, él describe varios episodios en la vida del presidente donde hubo mucho racismo de parte del presidente y dice que el presidente le gusta cómo Putin, el presidente de Rusia, maneja Rusia. Además, en una de las partes más raras que he visto, después de que Donald Trump dice, yo digo que el presidente Obama no es americano, o sea, esto allá en el 2012, después de que él dijo eso, que nos enseñe su certificado de nacimiento, yo sé que él nació en África, decía Trump en ese entonces. Aparentemente en este nuevo libro que se llama Disloyal o No Leal, Cohen dice que Trump contrató a alguien que se parecía a Obama para grabar un video en el cual Trump le dice a Obama que está despedido, como en su show de reality The Apprentice, y se suponía que este video iba a salir una vez de que todos se dieran cuenta que Obama no era americano y que ese, ¿cómo se llama? Ese birth certificate era falso. Nada más que obviamente nunca vimos este video porque obviamente el presidente Barack Obama es americano. Y tú me has de decir, pero Chuntillo, tal vez está exagerando Michael Cohen. ¿Cómo es que sabemos que Trump contrató a alguien que se parecía a Obama solamente para grabar un video que nosotros nunca vamos a ver? Ah, porque hay una foto. Todo esto está ahorita en nuestro video on demand para que lo cheques. Esta foto, toda esta locura. I don't even know what to tell you anymore. Para lo que está trending ahorita mismo, vamos a conectarnos hasta Guadalajara, Jalisco, donde Brillo Moncada no lo cuenta todo. Brillo. Good morning, Brillo. Desmañanándonos con el Chuntillo, el latido 1027, ay, oli, oli. Hola, hola. Qué bien perricísima. I love your shirt. Oh, my, adoradísimo. Pues bueno, vámonos rápidamente con la información porque, pues bueno, ha sido una semana, va a ser una semana de muchos estrenos que ya sucedieron, que van a suceder. Y bueno, uno de ellos, déjame decirte que yo lo había anunciado y es que es una canción de Prince Royce que se llama Carita de Inocente. Pues bueno, salió la canción, fue un exitazo. Pero la gente quería video, quería remix, quería behind the scenes, quería bloopers, quería todo. Y Prince Royce, ya ves que no es nada negado, pues se los concedió. Y bueno, lo que pasa es que están estrenando Carita de Inocente, el video remix de Prince Royce y Mike Ortega, a ver si es Mike Ortega. Y bueno, les quedó bien perro, ya está disponible. Y alguien que estrenó también, y esa ya la escuché, y está bien perra, es mi Laura Pausini. ¿A poco? Con bebé, o sea, con la artista bebé, ¿no? Que es Laura, un bebé. Sí. Y les quedó bien perra, se llama Verdades a Medias. Y bueno, como son dos voces muy diferentes y dos estilos muy diferentes, pues bueno, les quedó una canción Siri, muy Ricky Cookie, bastante recomendable y bueno, ya disponible. Y en más información, mi chutillo, déjame decirte que todos vimos el estreno de la canción Beso de CNCO en los American Music Awards. Pues bueno, ellos decidieron también darnos el video y ya está disponible en el video. Pues está muy Ricky Cookie porque es como que están chiquillos. Y bueno, cada quien sacó sus dotes histriónicas y como no pueden hacer el video juntos, pues lo hicieron por separado. Y les quedó bien perricísimo a Doladirris para que también él lo disfrute. Yo soy Brillo Moncada y escuchaste lo más trend de la información aquí en Latino 1027. Muchas gracias, Brillo Moncada, por comunicarnos todo lo que está pasando en el mundo de las tendencias. Muy contento de poder saludarte en esta mañana. Oye, déjame comentarte. Let me tell you about Ham Benefit Day. Bueno, fíjate que este 15 de septiembre, el Health Alliance for Austin Musicians, mejor conocido como HAM,
AAM va a estar celebrando 15 años de El Ham Day, un día dedicado para recaudar fondos en beneficio a los músicos, artistas locales de aquí de Austin. Todas las donaciones recaudadas serán para ayudar a los músicos y artistas quienes reciben asistencia médica. No te pierdas una serie de conciertos virtuales de tus artistas locales de Austin a través del Facebook en @myham y por el canal Fox 7 el miércoles 15 de septiembre. Apoya a tus artistas y tus músicos locales y dona hoy en myham.org y visita latino1027.com para todos los detalles. Un evento que me encanta, apoyando a todos los artistas locales aquí merito de Austin. We're streaming live en latino1027.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que tengas un Labor Day increíble. En momentos llega Areli al mediodía con las chavorrucas a eso de las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde llega DJ Cárcamo. Yo soy @chuntillo Eduardo Hernández, en vivo contigo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Recuerda, nos puedes escuchar en latino1027.com y también a través de la aplicación. Descárgala, actualízala y llévanos contigo. Buenos días, desmañanados.